Bueno, la majagua está en sol, así que vamos a ver si con este nuevo lento se alcanza a apreciar mejor mi mano. Espero que sí. Solamente va a captar la parte de mi mano para que ustedes puedan apreciar un poco mejor, ¿no? I just wanna say thank you very much, my friend Jason, for supporting my job, and for your donation, my friend. To buy this lens. So thank you very much. I really appreciate it. Y para todos, bueno, le di un agradecimiento a mi amigo Jason por haberme ayudado con su donación a comprar este lente para mejorar mis videos. Esa sería nuestra primera frase. Sería re, si, sol, la, si, do, pero con un si, do. Ok, es un, pues sí, es una ligadura o adorno. También al empezar, si quiere, hay que anteceder siempre la jugada. Ok, re, si, sol, la, si, do. Okay. Okay, esa sería nuestra siguiente frase, que sería. Okay. Se escucha así. Okay. Con algunos adornos que si gustan hacerlos, pues quedaría muy bien. Entonces ya tenemos esta frase. Ahora la siguiente. Re, fa, la, fa, re, do, mi. Re con un do, re. Ok, va de nuevo. Ok. Como las notas, se las repito. Fa, la, fa, re, do, mi. Re, ok, va de nuevo. Las dos. Yo hago muchos mordentes porque esto pues le da otro color a todo. Como ya lo he dicho muchas veces, lo he dicho, perdón, muchas veces, pues esto eleva pues la calidad del sonido de lo que toque, ¿no? Ok, ahí están nuestras primeras dos frases. Entonces, la segunda. Okay, esa sería nuestra segunda frase. ¿Qué sería? Yo repito dos veces do para pues evitar de todas formas la siguiente frase son los arcos hacia abajo. Entonces, habría que dejar una nota sin arco. Lo que quiero decir es esto. Y estar siempre pues empezando los arcos hacia abajo. Otra cosa que pueden hacer es repetir las notas, como yo lo hago. ¿Sí me entienden? Bueno, es ahora sí, como dice el gringo, it's up to you, como dicen por acá. Pero bueno, es su decisión. Ok. Si, re, do, mi. Si, re, do. Ok. Si, re, do, mi. Si, re, do. Va de nuevo. Si, re, do, mi. Si, re, do. Do, dos. La, do, si, re. La, do, si. Otra vez. La, do, si, re. La, do, si. Y otra vez repetir. Son dobles.
esta es una figurita que hay que hacer después, porque son dobles, pero a la tercera vez que se repite, nada más hacen una vez y echan esa figura de salida. Lo que quiero decir va así. Otra vez. Ok, es una sola vuelta y la repetición es donde está esa salida. Entonces sería. Ok, y otra vez se repite toda esa frase. Entonces sería. Re, fa, la, fa, re, do, mi. Re, es la misma figura. Va de nuevo. Y otra vez. Ahí va otra parte. Muy sencilla. Aquí vamos a la, bueno, pues a la tercera, que es sol 7. Sol 6. Voy a dar los acordes, sol 7 y luego do y luego re y luego sol. Sol 7. Entonces sería desde el si, si do re. Okay, va de nuevo, lento. Bueno, yo hago el do y el mi en esta ocasión. Va de nuevo. Aquí hago un la suelto con el fa. Mi fa sol con el si, o sea, pues, tratando de usar notas dobles. Bueno, seguid de paso. Como ven, no son figuras complicadas, la verdad. Entonces, vamos desde ahí. Y la siguiente frase sería. Si con sol. Do con la. Si con sol. La con fa. Y luego si con regreso otra vez, si con sol. Do natural con la. Fa, fa, re, mi, fa, sol. Ok, la cosa va así. Aquí. Ese fa, fa, re, mi, fa, sol. Ok, ya creo que las notas se las dije. Espero que las reconozcan. Van solamente jugando las posiciones de do y la, do natural, sol, si, la con fa. Ok, y vuelven a regresar si con sol y do. Así se va a escuchar, mis queridos amigos. Y otra vez. Ahí se acaba. Y se otra vez se repite desde el principio.
Ok, vamos a tocarla lenta toda, por si acaso salieron un poco enredados, pero espero que no los haya enredado mucho. Y aquí va de nuevo, estoy viendo siempre el lente este porque me estoy guiando para ver que el enfoque no se pierda. Pero bueno, yo sé que no se va a perder, con este lente es muy bueno, así que incluso si el videógrafo es muy malo, este lente hace ver los videos muy bonitos. Entonces aquí va. Petición. Ahí, listos. Se termina. Es más, esa salida es muy mariachera, ¿no? Pero simplemente. Ok, en lo folclórico es, no es tan ortodoxo la cosa. O más bien, no es tan técnica. Bueno, entonces, ese sería el violín número uno. Espero que les haya gustado. Si necesitan el violín dos, bueno, pues hagan sus comentarios aquí. Si no, me sigo de paso con el siguiente, que va a ser algo largo, es una seguidilla del jarabe, así que lo vamos a partir en varias secciones para que se pueda entender. Pues ustedes saben que el jarabe es una mezcla de varios sones, así que vamos a ir grabando uno por uno, y bueno, hasta que le demos final porque es un poco largo. Así que nos vemos con el jarabe o con el segundo violín, si es que ustedes me hacen la petición de que necesitan el segundo violín. Hasta luego.